Venga. Bueno, gente, ya que estamos acá, les presento a mi nueva compañera de aventura, el XR 190. La verdad que muy contento porque, bueno, después de tantos años pude volver a tener una moto así de este estilo, doble propósito, digamos. Así que nada, la verdad que muy contento y bueno, ahora a disfrutarla full. Vamos a seguir camino y vamos a ver si podemos hacer unos buenos tiros. Seguimos nomás. La cantidad de palomas que había recién acá. Nada más que bueno, te ven y se empieza. Donde vuela una, vuelan todas. Allá a lo lejos se ven. Sí, allá casi llegando al alambre, está lleno también, pero Se va a ir. a donde nos acerquemos van a hacer lo mismo. Se van a empezar a volar todas. Encima. Ahora vamos a ver si nos acercamos y seguimos camino. Seguimos camino, gente. Allá era tipo cañada, estaba lleno de barro, así que vamos a seguir a ver si podemos ver alguna, hacer algún tiro por acá. Al fondo se ve una. Vamos a ver si no se vuela, le vamos a hacer un tiro. Media dura la paloma. ¿Tiene puntería el cazador? Mira. Vamos a hacer un tiro lejos, muchachos. Pegoche, ya cayó. Acá estoy tratando de encontrar la paloma que a la que le tiramos recién. Sé que cayó por acá, porque voló un pedacito y cayó. El tema va a ser encontrarla. Vamos a ver si. Acá está, creo que acá está. Sí, acá la encontramos, gente. Tirito bastante lejos. Estaba por la planta de allá y le tiramos. Bueno, seguimos acá. Seguimos con el percherón, que la verdad que hoy está bastante afilado.
Bueno, gente, vamos terminando el video. La verdad que hace un tiempito que no salía, que el percherón no salía del campo. Y bueno, hoy aprovechamos que un tiempito libre, que estaba lindo. La verdad que pudimos hacer unos tiros lindos, cazamos unas cuantas palomitas. Espero que les haya gustado el video y bueno, ya nos estamos viendo en la próxima salida. Un saludo para todos y muchas gracias.